¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, periodista y propietario de Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias. Estoy saliendo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fui atendido por la Quinta Vicerraduría General, por el licenciado Víctor Hugo Rodríguez Fernández. Agradezco a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, las atenciones referidas al presente, aunque obviamente pues parece que sus funcionarios no van acorde. Ustedes también no estamos en la avenida principal, este es el periférico de la Ciudad de México. Me voy a acercar, voy a cruzar la calle para que no se interrumpa la transmisión. Y pues yo quiero decir en primera instancia que una vez más he recibido no el trato adecuado. Yo me imagino que si viene un ciudadano común a interponer una queja, pues obviamente ha de pasar pues muchas molestias, ha de pasar muchos conflictos, muchas trabas, sobre todo cuando se trata de una autoridad, como es en este caso mi queja contra la gobernadora Mara Lezama, a quien denuncio por hechos constitutivos de violación a los derechos de la libertad de expresión. Quiero decir que en un principio, como en la Fiscalía General de la República y como en la CONAPRED, parecía que querían persuadirme a que no pusiera la queja. Sin embargo, bueno, ante los hechos narrados por mí al licenciado Víctor Hugo, de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues creo que no puso mucha resistencia y finalmente aceptó que yo interpusiera mi queja. Esta es la queja, aquí está el sello de recibido, quiero mostrarlo, de la Quinta Vicerraduría General, y dirigida a una carta que él mismo elabora a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta carta, que brevemente les voy a leer lo más importante, pues obviamente yo solicito la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para, pues por la transgresión a mi libertad de prensa y mi libertad de expresión. Esto es, finalmente quedó contra el gobierno constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La persona que me atendió quería interponer esta denuncia refiriéndola a autoridades de la Fiscalía General de la República. Y yo le dije que yo no venía a quejarme contra la Fiscalía General de la República, que yo únicamente puse como referencia el trato que me dio la Fiscalía y la CONAPRED, pero que definitivamente esto era pues en contra del gobierno de Quintana Roo, principalmente de su gobernadora. Él me decía que no le daba esa opción, y hasta me mostró la pantalla hasta que obviamente encontramos esa opción. Luego, en el tema del tipo de denuncia, él quería ponerla por discriminación, y yo le dije que yo no venía únicamente por el tema de discriminación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para eso ya había ido a la CONAPRED, que el tema que yo pedía era por el de la violación a los derechos de la libertad de expresión. Y luego finalmente quería que la queja fuera teledirigida o dirigida al Estado de Quintana Roo. Y yo le dije, ¿por qué cree que vine a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no me fui a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo? Por el tráfico de influencias que existe en Quintana Roo, porque evidentemente no iba a haber ningún procedimiento si yo interpongo mi denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Y finalmente tuvo que poner que el asunto no era del Estado, que el asunto era federal, porque el delito es federal, porque la falta es federal. Y pues bueno, aquí puse todos los elementos pertinentes. Está obviamente la queja interpuesta contra el gobierno constitucional del Estado de Quintana Roo. Tengo pues firmado y sellado todo. En el escrito aparece pues todos los elementos de prueba. Puse como elementos de prueba obviamente la demanda del esposo de la gobernadora, del que usa la gobernadora para que me demande y poder coartar mi libertad de expresión. Y pues yo tengo fe, porque ya en alguna ocasión, cuando fui encarcelado injustamente en Cozumel, en el año 2006, ya en una ocasión la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo lo correspondiente y emitió una recomendación a mi favor y en contra, obviamente, del Ayuntamiento de Cozumel y del Gobierno del Estado. Yo espero que, pues obviamente, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga lo concerniente para que esto no se quede en un simple trámite. No obstante, como les dije, al salir de la CONAPRED, me voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Esto no se va a quedar aquí. Tengo que llegar hasta las últimas consecuencias, tengo que dejar un precedente. Creo que debe existir un precedente de que en Quintana Roo, la que gobierna Quintana Roo practica la misandria, la que gobierna Quintana Roo practica el narcisismo, porque todo tiene que ser para ella, para su beneficio, para su imagen, para ella y para ella y para ella nada más. Eso es narcisismo y eso no es gobernar para todos los quintanarroenses. Y también voy a analizar, que estoy en ese tema también, de cómo interponer quejas por las mentiras que nos dice a los quintanarroenses, porque nos mienta al decir que hay justicia social, nos mienta decir que hay prosperidad compartida, y nos mienten muchos de sus discursos que reiterativamente los impone a todos los actores políticos afines a ella en Quintana Roo, para que precisamente su imagen prevalezca. No tengo que decir más. Yo reitero, pongo en manos de la justicia mi caso y pues continuaré buscando que se me proteja, y si ninguna de estas autoridades hace algo por mí y me desaparecen, me secuestran, me matan o me asesinan por hacer mi trabajo periodístico, no tengo miedo, no tengo el menor miedo. He hecho lo que tengo que hacer y lo seguiré haciendo. Y pues, gracias a los que se solidarizan conmigo. Compártelo sin miedo. Soy Jonathan Estrada y esto es Compártelo sin Miedo. Todo indica que en este proceso electoral del 2024, las mujeres van a usar la herramienta más eficaz que han creado para defenderse, pero de una manera yo considero muy burda. Es decir, van a usar la ley de violencia política de género para querer someter o contender aquellas opiniones críticas y diversas acciones que hagan los hombres contra ellas. Estamos diciendo que en este proceso electoral no va a haber equidad entre el hombre y la mujer, porque una ley que se creó para herramientas de las mujeres que no pretenden ser juzgadas, criticadas y opinar de ellas como lo hacen con los hombres, definitivamente es un craso error que está atentando contra la democracia y sobre todo contra la libertad de expresión. En Compártelo sin Miedo vamos a tener reportajes, videocolumnas, entrevistas y sobre todo información de primera mano, obviamente con nuestra opinión y crítica, como lo hemos hecho siempre en Grupo Contable.